El paso número uno es tomar nuestra escuadra pequeña y ajustarla con un tornillo y tuerca en nuestra placa HB de esta manera. El siguiente paso vamos a ensamblar el panel motor en la placa HB y vamos a utilizar una tuerca y un tornillo, tal como lo vemos. Vamos a ponerle el tornillo allí y vamos a ajustar con la tuerca. El siguiente paso es vamos a voltear nuestra pequeña estructura y vamos a poner otra escuadra pequeña para poder ensamblar el otro panel HB de la siguiente manera. Ya estamos formando una pequeña estructura que nos va a permitir poner nuestro sistema de engranajes. Entre los orificios de nuestra placa HB y nuestro panel motor vamos a meter un eje con los tres engranajes medianos de la siguiente manera. Esto es porque vamos a formar el sistema de engranajes dentro de nuestra pequeña estructura. Vamos a tener esos tres engranajes medianos y por fuera vamos a tener otros tres engranajes, uno chico, uno mediano y uno grande. Es decir, vamos a tener piñón, corona y el engranaje loco. Vemos aquí por dentro cómo se ve nuestros tres engranajes dentro de el eje. Ahora por fuera vamos a meter otros ejes. Por ejemplo, el engranaje chico vamos a utilizar obviamente un eje pequeño. Luego el engranaje mediano vamos a usar el mismo eje que utilizamos para insertar los tres engranajes de dentro de nuestra estructura. Y en el engranaje grande vamos a utilizar otro eje mediano. Si se fijan, estamos girando primero nuestro engranaje pequeño que es el piñón y al girarlo a la derecha vemos que el engranaje loco que es el del medio gira hacia la izquierda, ¿sí? Y el engranaje grande que es la corona gira hacia la derecha. Bueno, ¿cómo funciona esto? Les comento, los engranajes transmiten movimiento circular mediante el contacto de las ruedas dentadas, ¿sí? El piñón es la rueda dentada más pequeña, la corona es la rueda más grande y la rueda loca se interpone entre la rueda de entrada y la rueda de la salida, es decir, entre el piñón y la corona. Y esto es para invertir el sentido de giro de salida. Pero el engranaje loco no aumenta la relación de transmisión, es decir, el engranaje loco no va a alterar la velocidad ni el torque. Es decir, el engranaje loco solamente va a cambiar el giro de salida, es decir, el giro del engranaje grande, de la corona. Nota, la velocidad de la corona va a depender directamente entre el número de dientes del piñón y de la corona. Luego vamos a hacer ejercicio sobre esto. Este pequeño proyectito que estamos viendo es más que nada como simulando una pequeña trituradora con engranajes. Obviamente, pues no tritura porque no tiene suficiente fuerza y luego son engranajes de madera y todo eso, pero es simplemente como a escala un pequeño ejemplo de cómo funcionaría una trituradora, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que este pequeño sistema va a aumentar o reducir la velocidad? Bueno, si el piñón mueve a la corona, el sistema va a reducir la velocidad. Y si la corona mueve al piñón, va a ser lo contrario, se va a aumentar la velocidad. Espero que este pequeño proyecto para niños, es un pequeño proyecto educativo, les haya gustado.